queridos amigos de Comer con los Ojos, pues ¿qué creen? ¿Dónde creen que andamos? Andamos en Tuxpan, Veracruz. Venimos aquí con nuestra adorada Mago Moscoso. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Estamos aquí en Veracruz, que si ustedes se acuerdan, hace 2 años cuando el canal empezó, justamente empezamos precisamente con las recetas y que nuestra buena y querida y adorada Mago nos facilitó. Y bueno, ya son 2 años de trajinar aquí en el canal y ahora estamos con una recomendación de ella con nuestro querido Arturo, que es, eres el dueño, digamos, de la generación de los dueños. Así es, soy la tercera generación, gracias a Dios. Perfecto, el negocio se llama El Deportista. Sí, y según estaba viendo, surgió más o menos en 1955, así ¿verdad? Es, así ¿Nos puedes platicar, querido Arturo, cómo empezó esto? Supongo que son tus abuelitos. ¿Cómo les dio? ¿Vendían comida? ¿Cómo estuvo todo el asunto? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí en mi negocio, que es su muchas casa. Muchas gracias. Y empezar desde los orígenes de mi abuelo, nosotros somos la tercera generación y si Dios quiere ya viene la cuarta. Sí, entonces, sí. Entonces, ¿cómo inicia este negocio? Inicia cuando estaba la Escuela Federal Emiliano Zapata, estuvo instalada aquí. Uh-huh. Entonces mis abuelos llegan a este lugar. Y empiezan a tener, bueno, pues oye, ¿cómo ves? Mira, vienen muchos de la escuela. Nosotros, pues de una u otra forma, pues necesitamos trabajar en algo, necesitamos venderla. ¿Cómo ves si empezamos a vender, pues aunque sea unas raspitas, unas agüitas, para que pues los que están ahí en las escuelas, los compañeros, pues vengan a tomarse un agua? Entonces empieza en forma, ahora sí, pues, mis abuelos a echarle las ganas a trabajar y salir para adelante, porque pues de ellos son 8 hijos. Wow, no. Entonces pues tenía que ver la forma de sacarle y bueno, pues la necesidad de estar trabajando y salir adelante, pues empezó así. De ahí se vinieron los partidos de fútbol que empezaron en el campo Damián Carmona y empiezan a venir y a empezar a crecer, empieza a crecer esto, y dice mi abuelo, ¿sabes qué? Ya no empezamos con raspas, ahora vamos a empezar con unas tortas, y de las tortas, pues ahora vamos a meterle comida, fueron creciendo, y pues ya llegan también los muchachos, oye, bueno, ¿y cómo se llama aquí? ¿Qué es lo que, cómo vamos a decir qué negocio es o qué tiene, cuál es su nombre? Entonces los mismos comensales, los mismos jóvenes que jugaban acá, ellos dijeron, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no le ponemos El Deportista? ¡Qué maravilloso! Nosotros pues somos deportistas y pues nos quedamos de ver aquí. Entonces optan ellos el de decirle, se va a llamar El Deportista. De una manera natural completamente. De una forma natural. Ellos, mismos, qué padre, ellos los decidieron, exactamente. Decirnos, y entonces, ¿dónde nos hacen El Deportista? Si nosotros le debemos eso a ellos, claro, pues bueno, pues entonces hacer lo que la misma clientela nos pide. Claro. Y hemos tratado de seguir haciendo lo que los clientes nos dicen, dando opiniones, dándonos las críticas que son buenas, malas o buenas, lo tomamos de una forma constructiva para crecer. Claro. Porque de una u otra forma, si no hubiera crítica, no crecemos. Claro, y es claro, gracias a ellos que ha persistido todo este negocio. Están mis abuelos, que fueron la primera generación, de ahí son mis padres y pues ahorita su servidor. Muy bien, Arturito. Me imagino que tus abuelitos eran originarios de aquí, de Tuxpan. Mi abuelo es originario de Papantla y mi abuela de aquí. Ah, perfecto. Los veracruzanos, que eso que dije. Ahora, miren, en este negocio, ¿por qué venimos al Deportista y no a otro? Porque aquí las especialidades es el timbaqué y las tortas de cuerito. Las tortas de cuerito. Esto me platicaba Maguito, que son tradicionales de Tuxpan, eso que ni qué. ¿Cómo vienen a ustedes a ofrecer esto, este platillo internacional? ¿Ustedes lo propusieron? O este platillo nacional, perdón, típico de aquí. ¿Ustedes lo propusieron y se hizo ya típico o lo tomaron de algo? ¿Tu abuelita lo propuso? ¿Cómo estuvo? Desde mis abuelos, que yo tenga uso de razón, lo primero que fue el tradicional bolillo con caldito y picante, wow, lo que es el chile en vinagre. Sí. De ahí fue creciendo esto de que, bueno, oye, ¿por qué no le agregamos el cuerito? Oye, ¿por qué no le agregamos el queso? Y como le digo,
la misma gente es la que lo ha hecho. La que los va impulsando. Es. Claro. Gracias a Dios son ellos lo que nos dicen y nosotros, bueno, de una forma prudente, pues vamos siguiendo, ¿no? Lo que es bueno, pues vamos a intentarle. Y pues es así como ha surgido todo esto. Sí, pero bueno, ya tuvimos oportunidad, ¿verdad, Mick? Que de probar el timbaqué de aquí. No. La horchata, porque la horchata es otra, es tradicional de aquí de Tuxpan. De hecho, iniciaron ellos con la horchata y con la torta. Okay. Así fue. Con lo raspado, que es el timbaqué, y lo que es la grosella, la vainilla y otros refrescos que ya han salido, como le vuelvo a repetir, conforme a los clientes que nos los van pidiendo. Y bueno, pues hacemos el intento de agradarles y miren, gracias a Dios han funcionado. Y lo siguen. ¿Cómo ven esta cuestión de la modernidad? Porque bueno, ustedes tienen desde el 50 hasta ahorita, pues ya es el siglo pasado, sí, es raro, pero es el siglo pasado que iniciaron. ¿Cómo ustedes, porque han de haber tenido problemas, pues bueno, de que otros restaurantes ofrecen otras cosas y a lo mejor pues baja la clientela, ya no, pero siguen teniendo su mismo éxito? ¿Qué problemas han encontrado en esto ante la modernidad, de que se vayan perdiendo los sabores tradicionales de Tuxpan? Bueno, mire, siempre, como en todo, no ha sido fácil. Como hemos tenido problemas, dificultades en el negocio, ha habido bajas, ha habido altas, como todo negocio. El detalle de eso es de que, bueno, pues tenemos unas bases que son muy importantes, de que mis abuelos y mis padres nos han fomentado lo que es el trabajo. Y no hay otra forma de salir adelante nada más que trabajar. Claro. No es fácil. Sí, ¿no? Por eso se le llama trabajo, pero a final de cuentas, con la ayuda de Dios, hemos salido adelante. Pero sus dificultades las hemos tenido como cualquier otro negocio. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ¿sabes qué? Ya no les gustó esto, bueno, vamos a sacar otro. Claro. Vamos a tratar de innovar. ¿Sabes qué? Bueno, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos una torta. No hicimos quedarnos con esta torta. ¿Sabes qué? Vamos a dar una cierta variedad de otros productos para que, pues, de una u otra forma, pues, tenga opción el cliente a degustar otro tipo de platillos. Y bueno, gracias a Dios, como le vuelvo a repetir, ha funcionado y es como hemos crecido de una u otra forma, pero pues eso sí, trabajándole. Eso que ni que... Finalmente, mi querido Arturo, yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan dado esta entrevista, sobre todo porque pues ellos tienen trabajo y les caemos de sopetón, porque la verdad venimos de chisparrayo aquí a Tuxpan. ¿Qué las nuevas generaciones cómo están reaccionando a estos sabores tradicionales? Por lo pronto mi hijo se enamoró del timbaqué, o sea, mira, allá está precisamente Miki, ahí está mostrándonos que tienes el delicioso timbaqué. ¿Cómo sientes a las nuevas generaciones? ¿Si les gusta, lo piden mucho? Claro que sí. Más que nada, la nueva generación es aquella que también te impulsa de una u otra forma a crecer y a tenerle un poquito más más de innovar, porque la juventud de ahora viene más innovadora, o sea, ya no viene como antes, viene más innovadora y con muchas ideas buenas. Entonces, yo lo único que les digo a los jóvenes que de una u otra forma, esto que siempre lo ocupen como que es una forma de trabajo. Entonces, nos han ayudado ellos a crecer. Entonces, gracias a Dios lo han tomado de una forma correcta y decir, ¿sabes qué? Mira, pues nos gustan tus sabores y todo. Claro. Pero métele esto, ponle esto. Y entonces, pues en ellos está también el cliente. Y bueno, yo creo que eso es lo que les da gusto también a los jóvenes, de que se les da la atención, se les da la importancia de decir, bueno, ¿sabes qué? Bueno, mira, pues yo quise que le pusieran un poquito más de grosella, le quise que le pusieran más plan, y pues se les toma en cuenta. Y pues gracias a Dios nos han aceptado bien ellos. Maravilloso, Arturo. ¿Dónde te encontramos? Dinos. Nosotros estamos ubicados. Vengan a Tuxpan y vengan aquí al Deportista. ¿Dónde están? Ubicados aquí en Tuxpan, Veracruz. La calle se llama Francisco Sarabia número 2, Colonia Rosa María. Y pues aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Esta es su casa y gracias a ustedes por habernos. Gracias. Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos la página de Facebook, El Deportista Tuxpan Res. Ahí nos pueden encontrar. Y la
la dirección que les acabamos de dar. Ok, para que si vienen a Tuxpan, no dejen de pasar por acá, y si no vienen, anímense y pasen por acá. Arturo, muchísimas gracias. Que un gusto tenerlos. En realidad, mucho éxito les deseamos. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Por favor, compartan, ayúdenos a este esfuerzo de dar a difundir la comida mexicana, la comida tradicional mexicana, y precisamente a las personas trabajadoras que se dedican precisamente a esta difusión. En la asistencia de producción estuvo Mique. Ahora sí, ya integrándose bien en la asistencia de producción. Mi dulcecita, un beso hasta Puebla, que está en redes sociales. Margarita Moscoso, ahí, la querida dorada, que ella es integrante honorífica de Comer con los Ojos. Los esperamos en la siguiente emisión, queridos televidentes, y que les vaya muy bien. Bye.